La combi que chocó junto a otros dos vehículos en el kilómetro 27 de la Panamericana Sur y dejó como saldo dos personas fallecidas y más de 10 heridas, tiene 27 papeletas sin pagar y 5 órdenes de captura. No solo el conductor del vehículo se dio a la fuga tras este accidente en Lurín, sino que la unidad en cuestión acumula deudas en papeletas por más de 15.000 soles. Entre las multas tiene sanciones consideradas muy graves, como la M40, sanción por conducir con licencia vencida, la cual asciende a un monto de 3.102 soles. O la multa M06, considerada muy grave, sanción por mal estacionamiento que asciende a un monto de 1.188 soles. En tanto, el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador informó mediante un comunicado que viene atendiendo a 8 personas que resultaron heridas en este siniestro. Salimos a recorrer la vía donde se originó el triple choque para comprobar si continúan circulando combis que realizan el servicio de colectivos. Efectivamente, pudimos comprobar que estas unidades continúan brindando servicio a vista y paciencia de todos. Inclusive detectamos unidades que tienen multas con faltas verdaderamente graves, como esta combi blanca de placa BKV-168, que registra en el SAT 27 papeletas pendientes de pago por un monto aproximado a los 150 mil soles. Increíblemente, registra 11 veces la multa M04, considerada muy grave. Esta falta es por conducir vehículos estando la licencia retenida, suspendida o estar inhabilitado, lo cual asciende a un monto de 10.563 soles. Por si fuera poco, tiene 11 órdenes de captura en su contra. Por su parte, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao informó que sancionaría con cerca de 25 mil soles a la empresa de transportes y servicios Galindo Hermanos SAC debido a que una combi de su flota estuvo involucrada en un accidente, dado que dicha unidad habría sido quien presuntamente ocasionó un triple choque y realizaba el servicio de transporte en un recorrido fuera de su ruta autorizada. Y esta mañana...